Bien, aquí tenemos el Cerro de Monserrate, un cerro que se encuentra en los cerros orientales. Se puede ver básicamente desde cualquier punto de la ciudad. Está a 3.172 metros sobre el nivel del mar, también llamado como Cerro de las Nieves por los muiscas. Y bueno, pues principalmente las personas van los domingos a peregrinar, a rezar. Y pues también hay gente que va a hacer ejercicio subiéndolo. Tardas 30, 50 minutos en subirlo por las escaleras, aunque también tiene transporte por funicular o teleférico, el cual es de pago. Y bueno, tenemos una distancia de 3 kilómetros caminando por las escaleras, donde veremos mucha gente yendo, sobre todo a rezar. Hola, buenos días, aquí desde Monserrate. Hemos subido por las escaleras, ¿eh? Por las escaleras. Sí. Aquí tenemos en la parte de atrás está la iglesia, la catedral. Y para allí tenemos la ciudad de Bogotá. Aquí tenemos la basílica donde sube la gente a hacer su peregrinación, su rezo, para recibir sus bendiciones. Y también se dice que hace milagros, ¿no? Y bueno, pues allí tenemos todo tipo de souvenirs, de recuerdos que te puedes llevar para toda esta gente que te va a visitar esta montaña, este cerro. Y también todo tipo de comidas de la gastronomía de nuestro país, donde vas a encontrar de todo, chorizo, sopas, tamales, bandeja paisa, sancocho, etcétera. Cualquier cantidad de cosas que tenemos en nuestra gastronomía y sobre todo las vistas que tenemos hacia los otros cerros. Al lado del Cerro Monserrate también se encuentra el Cerro de Guadalupe, y donde podrás ir caminando por todo alrededor de la cima en el cerro, en diferentes restaurantes, por diferentes caminos, conociendo este magnífico paisaje que tiene nuestros cerros. Se está grabando. ¿Vídeo? Ya lo sabía, era más, se estaba en el tiempo. Si pasas por Bogotá, no te puedes perder de venir al Cerro de Monserrate, conocer estas grandes vistas, venir con los familiares, con los amigos, disfrutar, comer, hacer deporte, subir caminando hasta la cima y realmente pues disfrutar de todas las vistas que nos da estos cerros de Monserrate. Aquí estamos con nuestro líder, Mariano, montaña de Monserrate. Aquí atrás estamos viendo toda la ciudad. Hemos subido caminando, casi no llegamos. Un saludo allí a todos los chicos de México. Saludos, equipo. Y a todo el equipo de España. Un saludo grandísimo y bueno, pronto nos vemos allí, ¿no? Muy pronto estaremos en el Internacional de Barcelona. Sí, señor, sí, señor. Con nuevos reconocimientos. No, reconocimientos. Aquí estamos con nuestro amigo. Está grabando, ¿eh? Buenos días. Aquí tenemos la vista de la ciudad. Y ya terminando, pues decidimos bajar por uno de los dos transportes de pago. Bajamos por el funicular. El teleférico que viene por el cable estaba muy lleno, así que decidimos viajar por este. Y la verdad que fue algo increíble. Tardó 5 o 10 minutos. El costo fue de 13 mil pesos que cobran el domingo, y subida y bajada, aunque nosotros subimos por las escaleras, y el resto de los días creo que lo cobran 22 mil la subida y la bajada por estos transportes que pagas para no subir caminando, que la gracia está en hacer deporte, subir caminando y ver todo el paisaje que tiene y que nos brinda estos cerros de Monserrate. Así que la verdad que es aconsejable e increíble.
hemos llegado a la parte de abajo del cerro de Monserrate. Agua gaseosa, Gatorade. Arriba es donde estábamos. Sí, salsa. ¿Y escuchas? ¿Es el tumba?